¿Cómo están? Y bueno, pues seguimos con esta tienda, que aquí abajo ya saben que les dejo toda la información. Ellos son Novedades de Tohyu, ¿sí? Novedades de Oriente Towi. Towi. Uh-huh. Ok, Towi, yo la estaba diciendo de otra manera. Y bueno, pues vamos a comenzar. Toda esta área que les vamos a mostrar es el área gamer, como nos platican ellos, ahorita es su fuerte, ¿no? Ahorita está con todo y ustedes saben que sí, es un buen inicio para iniciar, ahora sí que iniciar tu negocio. Y yo estoy sorprendida, porque vean, manejan hasta la silla. ¿Ese es el costo de la silla? Sí, el costo de la silla es de $3,500 mayoreo y... Perdón, este 3500 pieza, 3550 mayoreo. Puede ser también este en dos precios de dos sillas o incluyendo micro audífonos y tapetes. O sea que te podrías llevar un kit, ¿no? Armas aquí. Ajá. El kit perfectamente. Vean. Estos son los audífonos que ellos manejan, son de distintos y ahorita ya empezamos a enfocar los que son. Estos, por ejemplo, estos audífonos gamer, ¿en qué tienen de diferencia a un audífono normal? Ajá. Este es lo que tiene, que viene siendo con mejor calidad, mejor audio, incluye micrófono, lo puede ocupar para los videojuegos. Trae dos tipos de bocinas. Ajá. La bocina se divide en dos partes. Sí. La parte que va en la parte de atrás te da el sonido del videojuego, lo que está señalando de cómo va avanzando las personas que están en el videojuego. O, por decirlo, la otra se enfoca en que no se meta nada de ruido hacia el videojuego que están escuchando. Ah, ok. Como que bloquea el sonido exterior, así ¿no? Así es. Vean cuántos modelos. Vean cuántos modelos y marcas manejan. Es una locura, chicas. Aparte de eso, manejan como que literal todo como para equipar, ¿no? Para el videojuego. Sí. Estos, por ejemplo, ¿qué costo tienen? Ese le sale en 110. ¿Es compatible con...? Cualquier videojuego. Ok. Sí. Vean, está súper loco. Por acá también tienen mouse. Estos son de los normales. Ajá, esos son normales con cable. Y estos... Esos sí son para videojuego. Okay. Son game. Y de igual manera manejan de varios. Por ejemplo, vean este. Está súper económico. Ahorita que Rocío nos muestre como sus top en esta sección, ¿qué es lo que más vende? ¿Esto qué es, Rocío? Ese cable es extensión USB. Hay veces que, por decirlo, no llega la conexión, le metemos la extensión USB y ya llega las medidas que necesite. Tenemos de 5 metros, 3 metros y 1.5. Uh-huh. O sea, literal es como para hacer más grande, ¿no? Más así extenso es. El... ¿Y esto que tienes acá abajo? Ese es cable Mickey. Es ahí, para entrar del CPU. Para la CPU. Para entrada de CPU. Ok. 15, 18. Esto te ocupa los que arman las computadoras. Por ejemplo, cuando armas tu computadora, el cable que trae el CPU a veces es muy corto o muy delgado. Entonces son más gruesos para que soporte más tiempo. Wow. Vean, además de que ellos te asesoran, vean estas locuras. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Cable HDMI. Okay. Igual como lo arma la computadora. Va del CPU
a la pantalla que ellos le pongan. Normalmente los que se dedican más al gamer ponen las pantallas con mejor resolución, por eso son esos que son planos. La diferencia es que pasa diferente la calidad del video. Del video. Igual también la gente lo ocupa, la gente normal que no está al gamer, le es para el DVD a la televisión. A la tele. Uh-huh. Es lo que viene a reemplazar lo que era el RCA. Ok. ¿Y esto que está por aquí qué es? ¿Cuál? ¿Este? Ajá. Es un cargador, pero tiene entradas múltiples. Estos sí son como... No son hub, se les llama hub, para que pongan... Luego tienen una entrada de USB y conectan los que son los controles, conectan el teclado. Ok. Aquí se lo mejor este. Ajá. Queda. Es de 7 puertos, hay más chiquitos de 4. Y aquí está recibido como se ve. Por ejemplo, este teclado lo tienes en 308. Sí, la diferencia de este teclado es que son los teclados mecánicos. Uh-huh. Son los especiales para los gamers. Dicen que es más fácil que puedan presionar las teclas uh-huh. cuando meten algún código o algún número. Son los mecánicos, los famosos mecánicos. ¿Y tienen luces? Sí, tienen luces RGB. ¿Cómo qué es lo que les da ese plus a los gamers? Les gusta que tenga luz. Incluso uh-huh. los audífonos son Ikuma, la mayoría prenden alrededor. Que estos son como, dice usted, que su top, ¿no? En, exacto. En ventas para audífonos gamer. Uh-huh. La marca Ikuma. La marca Hein es un poco más económica, uh-huh. pero sigue teniendo la calidad de Ikuma. Por ejemplo, este rosa, este acaba de llegar, lo más nuevo. Ese con este, que viene, estos dos vienen sustituyendo los Sony Puma, ese es un poco más económico. Por ejemplo, ¿estos en cuánto están? 220, 240, 230, para las niñas que también juegan gamer, sí. Por eso es lo rosa. Vean. Estos son los teclados portátiles, por ejemplo, los que tienen las iPads, las tablets, uh-huh. se conectan, son teclados mini. Para entrada USB, ya para los que trabajan, los que tienen las clases virtuales, que no tienen una computadora, pues ocupan para eso. Ok, está genial. Este tapete que se ve aquí, ajá. es un tapete para los gamers. ¿También prende? Igual, prende, toda la orilla prende. ¿Ese en cuánto está? Va cambiando de color. Ese tiene un costo de 252, 234 mayoreo. Si armas aquí tu kit, pues ya se te da precio de mayoreo. Uh-huh. Llevas el audífono, el teclado, el tapete, el mouse. ¡Wow! Estos son especiales para gamer porque traen los controladores a un lado, que es lo que ellos ocupan. Todos los controladores a un lado. Por eso wow. les llaman gamer. Sí. Estos son los que acaban de llegar, que es Hein. Es igual que un Ikuma, pero es más económico. Te cuenta, está en 240 y este está en 180. Uh-huh. La misma tecnología, pero se marca Hein. Más barato. Más barato. Wow. Está genial. Seguimos para, usted díganos para dónde seguimos. ¿La parte de acá? De las lámparas, ahí voy. Vean esto. Todo esto que tienes acá arriba son tira LED neón. ¿Estas en cuánto están? Esas están en 302 la pieza, 285 mayoreo. Y son de 5 metros, incluye eliminador. Wow. Y todo esto es para la bici. Ajá. Son lámparas para bicicleta. Vean, por ejemplo, este está en 30. Sí, es de pilas. De pila. No te pases, vean todo lo que tiene. Eso es para quitarle los pelitos a los perros. ¿Esos en cuánto están? Esos están en 20 pesos. 20.
También tenemos el quitapeluza, que viene saliendo en 22 pesos, 18 mayoreo. Y también tenemos las bolsitas para las mascotas, para la popó, que salen 10 pesos. Ah, está súper bien. Por aquí veo que tienes tus raquetas, ¿son para los mosquitos? Raqueta para mosco, trabajamos con lámpara, sin lámpara, es recargable, puede mantener la lámpara encendida o apagada. Le dura aproximadamente unas 4 horas recargada. ¿Qué costo tiene? Con lámpara le sale en 60 y sin lámpara le sale en 55. Está súper bien. Vean esto de por acá. La verdad es que toda esta área que estamos visitando es de tecnología, entonces tienen muchísimas cosas, igual para los que andan en las bicis. Sí. Toda tu lámpara es recargable. Mínimo tiene 6 horas de duración a 4 horas de duración. Y son súper económicas. Sí, tenemos precios de 38, 35, 29, dependiendo de la cantidad que se lleven. Manejamos precio de menudeo, mayoreo, por docena y por caja. Vean esto, chica. La más cara que veo por aquí es de 49 pesos. Sí. 50. 50. Que es la de allá. Ajá, viene con panel solar y trae dos tipos de lámpara. Vean. O sea, es la más cara que ustedes van a ver y todas son recargables. Sí. Wow. Estos son multicontactos para conectar diferentes aparatos electrónicos. También trabajamos lo que son extensiones, con soques, sin soques. Igual los precios son de menudeo, mayoreo y por docena. Ok. ¿Qué más aparte de esto? ¿Chicas? Dos tipos de celular, nada más que con negro. Son bastantes los costos. Wow, esto es una locura. Esto que tienes aquí es Lámpara. Lámpara. Todas son lámparas de emergencia. Todas las lámparas que trabajamos ahí son recargables. Vean, por ejemplo, esta está en 56, esta 40. O sea, realmente está súper económica. ¿Esta en cuánto está? La rojita en 90 pesos. ¿Y la blanca? La blanca está en 66 pesos, 58 mayoreo. Oh. Vean eso de aquí. También son lámparas de emergencia. Es una locura. Y ahora nos vamos. Tenemos la área de audífonos. Todo esto son. ¿Cuáles son así como los más baratos a los más caros que manejan? Los más caros que trabajamos vienen siendo este modelo, que le sale en 55 la pieza, 50 mayoreo. ¿Es el más caro? Sí, tiene muy buena calidad y el cable viene resistente. Un 6 de 40 pesos, 30 pesos. Así son diferentes los costos, vean. Está súper bien. Vean esto. Estoy hablando con alguien de mis hermanos. 13. Wow. ¿Qué es lo que nos hace? Este viene siendo audífono mano libre, es resistente y sale en 14 pesos mayoreo. La pieza le sale en 16 y por bolsa de 50 piezas le salen 12.50. 12.50, ¿qué son todos estos? Así es. Este viene siendo de plástico. Este le sale en 11 mayoreo, 13 la pieza y es resistente al agua. Si se le llega a ir a la lavadora y todo eso, no pasa nada. Las bocinas que trae son de plástico, entonces no hay ningún problema que se vaya al agua. ¡Wow! Vean, tienen muchísimos modelos. Y recuerden que pues ellos nos pueden mandar fotos ya cuando tú estás en proceso de tu pedido. O bien puedes revisar su Facebook, que ahí tienen pues indicaciones y de cada uno de sus productos. Vean qué cosas tan locas tienen. ¿Estos, por ejemplo, en cuánto están?
esos le salen en 16 la pieza, en 14 mayoreo viene siendo de pilas. Ok, son los quitapelusas, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Vamos para allá? Sí. Ok. ¿Acá? Aquí lo tengo este que viene siendo eléctrico. Uh-huh. Viene con las navajas muy buenas. Viene siendo muy buena calidad. Lo pueden mantener en uso aproximadamente 6 horas y no hay ningún problema de que se caliente o le pase algo. Uh-huh. Viene con muy buena calidad, resistente, es eléctrico. Igual, con la marca Brazón. Sí, ¿y este en cuánto está? Este le sale en 90 pesos la pieza. Ajá. En 80 mayoreo. Wow. Está genial. Todo esto de acá son, ¿qué son? Pilas para... Son pilas de emergencia. Ah, okay. Tenemos cargadores. Las pilas de emergencia, cuando sale de viaje, la recarga y aproximadamente le duran para 2 cargas completas del teléfono. Tenemos de precios, tenemos de 256, 260, en 160, 140. Va variando dependiendo de las cargas que necesites. Ok, y esta sería el área de los cargadores. Sí, tenemos cable que viene siendo tipo C, iPhone, B8, B3, cargadores completos en carga normal, carga rápida. Nos platicaban que esta marca solo la maneja, por ejemplo, los centros comerciales grandes. Sí. Y este tipo de marca, ellos también la manejan y la tienen aún más barata que si ustedes van a un centro comercial. Y además de que nos platican que estos sí tienen el verdadero como turbo. Estos sí cargan lo que es, sí, ¿no? Lo que rápido. Es una carga rápida. Mientras el teléfono tenga la opción de carga rápida. Sí. No hay, por decirlo, hay unos que dicen carga rápida, pero no cargan rápido. Sí. Y esto sí, no hay ningún problema. Se los damos checados sin ningún problema. Y si no le llegara a salir bien el producto, se lo cambiamos sin ningún problema. Lo cambian. O sea, tan seguros están de los productos que ellos cambian, pueden cambiar la mercancía. Y bueno, ¿estos son para los mosquitos? Sí, este viene siendo un ventilador, igual es para mosquito, trae luz neón y el ventilador, en vez de que salga hacia afuera, sale hacia atrás. Entonces cuando pasa el mosquito, lo succiona. Okay. Y tiene una barra eléctrica. ¿Qué costo tiene? Ese le sale en 125, 115 mayoreo. Y el de aquí tiene la misma función, viene nada más en diferente diseño. Este viene siendo un poco más económico, se le salen 105.95 mayoreo. Ok. ¿Y estas que están por aquí? Esas son cámara simuladora. Ok. Es de pilas, le salen 80 pesos, 70 mayoreo. ¿Y se mueve? No, se mantiene fija. Ajá. Solo trae el área de... Vamos a verla dependiendo cómo la quiera. En la parte de acá arriba prende el botón rojo simulando a que está grabando la cámara. Ah, ok. Por eso es que usa la pila, ¿no? Así es. Para el botón rojo. Así es. ¡Qué locura! Está genial, chicas. ¿Y esto que está por acá qué es, Rosy? Este es masajeador facial. Viene con diferentes diseños, lo puede ocupar en diferentes formas. Ese le salen 36, 33. Uh-huh. Tenemos aproximadamente 4 colores. Okay. Son estos, ¿no? Sí, son 4 colores. ¿En cuánto nos dijiste? En 36 la pieza, 33 mayoreo y 30 por caja. 30 por caja. Y bueno, pues ahorita nos salimos para ver todo lo que está de este lado. Si no, y bueno, creo que esto que tienes por aquí no lo había visto. Son ventiladores mini, son ventiladores portátiles, son recargables. Aproximadamente funcionando duran 2 horas a 3 horas. ¿Qué costo tienen? Ahí dependiendo del modelo, hay de 80 pesos, 60 pesos, 90 pesos, 40 pesos. Qué bonitos están. Están súper locos. Esto sigue, aquí sigue habiendo pues más cargadores. Son cargadores completos, igual son de muy buena calidad. Uh-huh. Solo que estos no son de carga rápida, pero realmente cargan. Tenemos de 50 pesos,
cables. Los cables son de carga rápida, salen en 35, 30 mayoreo. Ok. Y bueno, pues nos vamos a la parte de afuera. Ahora sí nos vamos a salir. Tú dime por dónde. Las luces que tienes arriba igual las del otro sí. lado, ¿verdad? Sí. Ok. Ahorita las vemos por allá. Por aquí vamos a irnos por los exhibidores para que ustedes también vean. Estos son los que nos mostraste allá adentro. Sí. ¿Qué es todo esto? ¿Esto qué es, Rocío? Este es un cuadro para tomar fotos. ¿Es en cuánto está? Le salen 200, 180. 200, 180. Ok, en la parte de acá tenemos memorias USB, trabajamos marca Kingston, Agata, Verico. ¿Y cuáles son sus costos? En 100 pesos Agata, 91 mayoreo de 16 gigas. En Kingston la tenemos en 115, 105 mayoreo. Verico la tenemos en 88, 77 mayoreo. Ok, está súper bien, ¿eh? Y aquí tienen igual más cargadores, son para el auto, ¿no? Sí, trabajamos chupones de carga rápida, también trabajamos normal de carga normal. Los tenemos de 25, carga rápida los tenemos en 75. Vean cuántas cosas manejan. La verdad es que la tienda es bastante grande. Vean, por ejemplo, están en 70. ¡Qué locura! Son bastantes cosas las que manejan. Una de las ventajas de estos Power Bank es que esas sí son cargas reales. Muchas veces en el mercado te venden una Power Bank que te dice que te cargan 3, 4 y es mentira. La ventaja de Globe y Big Power es que ellos te garantizan la carga. Ellos sí es garantizado. Claro. Es la marca que usted nos decía que es muy, muy buena. Claro, que se trabaja en centros comerciales. Y que la tenemos aquí, más económica, para que esté accesible. Y una power bank que realmente te da esa carga. Que realmente te da las cargas que te estoy diciendo. Wow. Las tenemos también en chiquitas, que es para una o dos cargas, dependiendo del teléfono. Y estas más grandes te cargan las iPads sin ningún problema. Te dan de 3 a 4 cargas. Esta blanca. Esta blanca. Y la otra roja que está por allá, que te dan las cargas reales. Te cargan las iPad, que son equipos más grandes. Más grandes, sin ningún problema. Wow. Y como te comentaba, Globe son la única marca que realmente te asegura que te maneja el 3.0. Uh-huh. Está genial, chicas. También vean, tienen calculadoras. Aquí, si tú vienes, es un mundo. Es un mundo de cosas en donde tú vas a poder encontrar muchísimas cosas y seguro que te llevas más de 3 cosas por sección, porque tienen muchísimas cosas. También veo que venden reloj de pared. Trabajamos las marcas. Ajá. Por ejemplo, los de aquel lado son fluorescentes. Cuando tú apagas la luz, se ve la oscuridad. ¿En serio? Estos que están aquí. Ajá. Que tienen un costo menudeo de 191 y 196, ya mayoreo 177 y 182. Ajá. Son los que brillan, ¿no? Sí. Ahí hay más grandes. Chiquitos, esos todos son fluorescentes. Igual también trabajamos despertadores chiquitos que son fluorescentes. Este ahorita nos los muestra para verlos. Vean. Vean cuántas cosas tienen. Y ahorita vamos a ir a la sección de iluminación porque tienen bastantes cosas. Por ejemplo, vean estos espejos. Si tú llevas por más cantidad, obviamente ellos mejoran el precio, lo cual me parece genial. Estas que están viendo están en 75. La ventaja de esa es que el cable es directo a la luz. Okay. No tiene entrada USB. Ajá. Entonces no se rompe tan fácil. Son más duraderas. Sí. El cable es como el de la grabadora, como el cable normal, el grueso. Sí, sí, sí. A diferencia de estas que son entradas USB, que son micro, entrada micro, que son más frágiles. Ajá. Está súper bien. La verdad es que tiene muchas cosas, chicas.
Algo también muy importante que cumplió por sección, por meses llegamos a manejar ofertas. ¿Las publican en su página? Ajá, okay. En la página las publicamos. Por ejemplo, hay veces que están, hace 2 meses tuvimos la oferta, que a partir de 500 pesos les regalábamos una power bank que les daba para una carga, a carga y media de poner el equipo. Comprando cualquier producto, comprando 500 pesos se les daba de regalo la power bank. Wow. Esto está en 70, esto es un masajeador en 55. Este para los faciales, este es el Dermawan para las, las arrugas. 280. No te pases. La verdad es que son muchísimas cosas. ¿Esto qué es? Para los ojos, cuando tienes como las bolsitas, las famosas bolsitas, okay, o para el dolor de cabeza. Este es para las verrugas. Estos son depiladoras. Y este también es para las arrugas. Wow. Es el masajeador de cuello. El masajeador se pone en la parte de atrás en los hombros y masaja el cuello. ¿Cuánto está? 500 la pieza, 450 mayor y 420 por caja. La caja trae 10 piezas. Ok. De 65. Estos son los letreros por docena. Quedan en 123. Está genial. No se pasen. Y creo que pues esta sería la parte de esta sección y ahora nos vamos hacia estos que tiene hasta arriba, que son guardarropa. Tienen existencia. ¿Perdón? Sí, tienen en existencia. Están se pueden sentar, se tapan, son como los burós. Se tapan los que van y se pueden sentar en el pie de la cama, ¿no? Exacto. Ajá. En 505. No se pasen, vean eso. Hay grandes, hay más chiquitos. No se pasen, están padrísimos. Vean, y son de diferentes diseños. También vean, por ejemplo, ese de 90 pesos. 70 pesos, 180, 250. Es un poquito más grande, depende del tamaño. Es en serio, vean eso. Y en todo eso se pueden sentar. Puede ser un banco, vamos. Sí, o sea, por ejemplo, en tu centro de mesa, ¿no? Para los niños, por ejemplo, está Rosita y hay uno también de León. Pueden echar los juguetes y ahí se sientan. ¡Oh! ¡Qué genial! Vean esas cosas. Me voy a llevar una chica y se las voy a mostrar. Están geniales, ¿eh? Y bueno, pues esta fue la sección, chicas, de esta parte de aquí. Ahora nos vamos a la área de iluminación y las veo por allá.